Miguel Ángel Silva es quien tiene el trabajo soñado, ¿no? Para viajando y nos muestra palmo a palmo todo el potencial turístico que tiene nuestro Perú. Y ahora nos vamos a Trujillo. Adelante, Miguel. Sí, vamos a conocer la Casa Orbegoso, que se encuentra pues en el centro histórico de Trujillo. Pero ¿quién fue don Luis José de Orbegoso y Moncada? Nace en 1795 y muere en la ciudad de Trujillo en 1847. Fue presidente provisional de la República del Perú. Y esta casa justo se ubica en el jirón del mismo nombre, ¿no? Jirón Orbegoso 553. Como ustedes pueden observar, está enrejada y posee un balcón en esquina que llama mucho la atención. No es tan común encontrar este tipo de balcones y afortunadamente la casa se encuentra en buen estado de conservación. Ya vemos en un parque pequeño lateral a la casa, porque lo que estamos observando es la parte externa, una pileta de bronce, ¿no? Y de los cuales pues resalta mucho el tema de la arquitectura trujillana, característica de la época del virreinato. Su carencia de alardes arquitectónicos de esta casa nos habla de la vinculación de sus iniciales propietarios con dominio en el campo, y por ello plasmaron en sus formas con un cierto carácter rural. Presenta, como ya lo he mencionado, en el exterior un balcón esquinero y los marcos de las ventanas exteriores, que deben ser obras del siglo XIX. Conserva sus pisos empedrados, un conjunto de salones dispuestos en un elevado terraplén y unas salas de exhibición de estilo republicano. En el zaguán se han conservado el artesonado, que vendría a ser el techo, del siglo XVIII, así como pintura mural que corresponde a distintas remodelaciones de la casa, estilo mudéjar, barroco y neoclásico. En la actualidad pertenece al Banco Interval desde el año 1987. Justo estamos observando la parte posterior de esta casa, que bueno, llama la atención un poco la forma de vida de ellos, ya que hay una especie de molino en la parte inferior de este segundo patio, ¿no? Debajo de la bugambilia, estamos observando en la parte baja, encontramos lo que es esta especie de molino que ustedes pueden ver, que lamentablemente por el tema de la sombra no es muy notorio, ¿no? Tú dices Interbank es el dueño, sí. ¿Es una especie de patronato? ¿Lo tienen? En muchos lugares, pues afortunadamente son tomadas por algunas instituciones, como en este caso la bancaria, que la mantienen, ¿no? Estamos observando también parte de la pintura mural que se encuentra en el primer patio, decorando lo que vendría a ser una puerta, ¿no? Pero al ingresar a la casa también encontramos pintura mural en ambos lados, ¿no? Lo que se llama el famoso zaguán, y que pues llama un poco la atención conocer un poco de lo que es la vida en ese tiempo del virreinato a través de las pinturas que se plasman en las paredes, ¿no? Y ustedes también pueden ver el piso empedrado que tiene. Perfecto, ando turisteando con Miguel Ángel Silva Esquén, la Casa Orbegoso en Trujillo. Es una joya arquitectónica y cultural, construida en el siglo XVIII. Esta casona colonial ha sido testigo de la historia peruana. Sirvió como residencia el mariscal Luis José de Orbegoso, destacado político y militar peruano.
Actualmente la Casa Orbegoso es un museo que alberga valiosas colecciones de arte, mobiliario y objetos de la época, ofreciendo a los visitantes un viaje en el tiempo a través de la rica herencia que nos tiene Trujillo, la región de la Libertad. Es una pintura mural que se encuentra al ingreso, ¿no? Miren qué bonito, ahí se conserva, ¿no? ¿Cuántos años? Siglo XVIII, ¿no? Mira, 1700 y tanto. Perfecto. Bueno, interesante este dato porque tengo entendido que no solo es Interbank, sino también el Scotia, el BBVA, el BCP, en Trujillo, en Arequipa, han tomado estos espacios históricos y a través de un patronato les dan pues el mantenimiento, el cuidado. Respectivo, sí. Algo de eso deberíamos hacer acá con la Casa Pitaluga, ¿no? Sí. Listo. Muchas gracias, Miguel. Sí, con esto ya estamos en el último programa del año, ¿no? De este año, ¿no? Desearle felices fiestas y un próspero año 2024. Nos estamos viendo el próximo año.